teniente coronel Juana Azurduy. Luchó heroicamente contra el ejército real. Rescató la cabeza de su marido canallescamente degollada por el enemigo y le dio cristiana sepultura. Perdió a sus propios hijos en el afán de darlo todo por la patria. Tenga Salta como su propia tierra y reciba nuestro compromiso de continuar la lucha hasta borrar al último de los enemigos. Gracias, general Güemes. Esperé mucho tiempo para verlo. Pero la verdad siempre fue como si nos conociéramos. Así sucede con quienes llevan las mismas banderas. Hágala flamear en el Alto Perú. Así lo haré, teniente coronel. Los mensajes decidieron un escarmiento. No te preocupes, nosotros te vengaremos. Se han hecho fuertes en toda la quebrada. Tiene que avisarle al general. Tiene que avisarle al Güemes. Güemes está aquí. Ya no te oye, Molinero. Vengan conmigo. Desde ahora son soldados de Güemes. Los godos piensan que llegarán en un tiro a Tucumán para caer sobre Buenos Aires. Pero se llevarán un buen chasco. Los hombres ya han recibido las instrucciones. Los cargarán, pero sin impedir su avance. Así podrán llegar a Jujuy. Esta vez encontrarán pueblo vacío. Es imprescindible que no quede nada. La gente deberá quemar hasta el último víveres que no pueda llevar consigo. Señales de estos bárbaros. Ya le decía a usted, esto era lo necesario para tranquilizar la América del Sur. Vamos, mis gauchos, a cargar al enemigo. No olviden que no quiero perder gente ni correr precipitadamente. No vamos a discutir los respetos, sino terror. Nuestra. En poco tiempo más lo serán Salta y Tucumán. ¡Fuego!
Estamos sobre ellos como leones. Eran los mejores soldados que he visto del ejército del rey. Más de 200 españoles exterminados. Linda cifra. Sin embargo, en pocos días estarán sobre Salta. No llegarán como triunfadores. Pronto aparecerán los primeros escuadrones que quieren ocupar Salta. Siempre con sotana, capitán Gorriti. Un día que peligró mi vida, hice promesa de usar por siempre el hábito de franciscano si me salvaba. El hábito no hace el monje. Ya estamos sobre Salta. Espero que Güemes me haga frente de una vez. No lo creo. Nos seguirá hostigando de este modo. Estos diablos son los mejores jinetes que hay en toda la tierra. Buenas noticias. Le hemos dado un sustito a los españoles. Siguen avanzando, pero muy desconfiados. Quizá convenga parlamentar con la Serna. Al fin de cuentas es un liberal. No me fío de los liberales. Por sobre todo es un servidor de su rey. Con nuestros gauchos podemos hacerlos retroceder hasta la mismísima Humahuaca. No, Gorriti. Mi decisión está tomada. Hay que dejarle...